aquí tenemos a otra candidata a ser fallera mayor de Valencia, porque todas las que se sientan ahí, todas las que os sintáis ahí, sois candidatas a ser fallera mayor de Valencia. Sí, suena grande. Pero es verdad. Sí. Qué bonito estar ahí, ¿eh? Sí, un sueño. Muy bien. Pues gracias. Es por estar sentado a mi lado, ¿no? ¿O qué? Gracias a ti. O por estar sentado con todos los compañeros de los medios de comunicación, que se indica que eres preseleccionada. Sí. Ahí es nada. Bueno, pues vamos a conocerte. Nombre y dos apellidos. María Teresa Mocholi Pérez. ¿Y te llaman normalmente Teresa? Teresa. Teresa, sí señor. ¿De La Falla? Salamanca, Conde Altea. ¿Sector? La de Remi, Gran Vía. ¿Agrupación? Gran Vía. Gran Vía, sí señor. Dime tu fecha de nacimiento. El 10 de agosto de 1995. Ay, vas a cumplir ahora 21 añitos, sí, el mes que viene, ¿eh? Sí. Ya lo tenemos ahí. Dime también si tienes hermanos. ¿Hermanos? Tengo tres hermanos. ¿Se llaman? Cuatro en total. Miguel y dos pequeñas que son gemelas, anda. Amparo y María José. O sea, vinieron las dos de golpe. Sí. Vale, pa' completo. Un dos por uno. Sí, señor. ¿Cómo se llaman tus papis? Miguel y Teresa. Pues le mandamos un saludo también, por supuesto. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Miguel Ángel. ¿Es fallero? Hombre, Miguel Ángel también, o sea, Miguel. Fallero, es fallero. ¿Sí? De una falla de la comisión. Ah, pero no, o sea, es de sector. Del sector. ¿De qué no es de tu falla? No. Anda, ¿de qué falla es? Jacinto Benavente. Ah, bueno, está leído. Jacinto, sí. Benavente, Reina Doña Germana, sí señor. Bueno, pues cuéntame también tu historial fallero, tu currículum fallero. Pues soy fallera desde que nací, tengo fotos ya vestida de fallera. ¿Sí? Cuando era un bebé, sin moños, pero sí, con dos coletas. Sí. ¿Siempre de la misma falla? No, cuando era pequeña estuve en grado de Esteve. Ajá. Y luego ya cuando una prima mía mayor se hizo fallera mayor de Salamanca Conde Altea, todos los primos nos cambiamos a Salamanca y ya nos quedamos. Y ahí os quedáis en Salamanca, sí. Conde Altea. Muy bien. Bueno, pues cuéntame, ¿estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Estudio el grado de matemáticas. ¿Matemáticas? Sí. Bueno, o sea, un menudo cabecito tienes que tener. Háblame de esos gustos o hobbies personales fuera de las fallas. Pues me gusta mucho la repostería. ¿La repostería? Sí. Soy muy matemático, ¿eh? La verdad es que sí, todo está en... medido peso, y pesado. Exacto. La medida y el peso perfecto. Mira, es verdad, guarda relación. Sí, señor, no había caído yo en eso. ¿Vas a veranear en algún sitio? Veraneo en El Perelló y en Javea. Ay, qué bien. Sí. En el sur. Tú te vas al sur de la provincia de Valencia y al norte de la provincia de Alicante. Sí, señor. ¿Qué tipo de música es tu favorita? Me gusta mucho la música española, que te incide a cantar y gritar mientras... O sea, vamos a ver, los temas pop español que te animan a cantar. Sí, eso es que te puedes aprender las letras bien y, sí, y cantarlas. Y cantarlas, y ahí soltarlo todo lo que... Exacto. Llevas dentro. Bueno, y ese momento de recogimiento, si te perdieras, ¿dónde iríamos a buscarte? Pues, como podrás ver, soy un poco golosa. Sí. Hay un sitio que me gusta mucho, que es... la más bonita, pero el de la patacona. Ah, la más bonita. Sí, vaya. Vale. Me podrías encontrar comiéndome un buen trozo de tarta. Sí, señor. Pues nada, ya quedaremos, ya, que a mí también me gusta. Bueno, pues cuéntame quién te hace los trajes. Me hace los trajes Aguas de Marzo. Aguas de Marzo. Mandamos un saludo a María. ¿Y quién te peina? Me peina una madre de mi comisión. Ajá. Que fue... O sea, es madre de una chica que fue de la corte infantil. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Pues le mandamos un saludo. ¿Se llama? María José. María José, le mandamos un saludito a María José. Bueno, pues ahora llega el momento de las preguntitas del trivial fallero que nuestro amigo Vicente Forriols os ha preparado. Vicente Forriols, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Aparece por ahí como a plan estelar, ¿eh? ¿Qué tal, Teresa? Muy bien. ¿Contenta? Sí. ¿Y feliz? Sí, nerviosa por las preguntas. No, de... no, ya verás cómo no. Ya verás cómo no. No es demasiado difícil, es un trivial fallero, ¿verdad? Sobre preguntas sobre temática fallera. Bueno, pues vamos allá, Teresa, ¿te parece? Vale. Vamos a ver. ¿Qué firma tejió el espolín de Estefanía López Montesinos? Tres opciones, y que elige una de las tres. ¿Vives y Marín, Garín o Catalá? Estefanía. El espolín de Estefanía, tejió. Lo confeccionó... ¿Vives y Marín, Catalá o Garín? Fue Vives y Marín. Sí, señor, muy bien, ya tienes tan aprobado. Te has acordado, perfectamente. Bueno, vamos con la segunda. ¿A cuál artista se le considera el rey de la vareta? Tres Manolos, te voy a decir. Uy. Manolo Algarra, Manolo García o Manolo Martínez Reyes.
García. Manolo García. Muy bien. Ya tenemos un notable. Es un notable, Teresa. Bien. Lleva camino de pleno. Vamos con la tercera. Ojo a la tercera, es cultura fallera en general. Enunciado. Antes de ahora, ¿dónde tenía lugar la crida? Desde ahora, en la Alameda, en la parte posterior de las Torres de Serranos o en la plaza del Ayuntamiento. En la parte posterior de las Torres de Serranos. Pero si no había nacido, si no había nacido todavía. Eso es sobresaliente, es que no, ¿no? Ha cambiado mucho el lugar, entonces. Ya, pero en la parte posterior, sí, señor, muy bien. Las tres has acertado. Sobresaliente, enhorabuena. Pues muchas gracias, Teresa, y todo lo mejor para ti, como deseamos a todas. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Vicente, hasta ahora mismo. Bueno, pues cuéntame para ti una cualidad que deba de tener la Fallera Mayor de Valencia, solo una. Porque normalmente la Fallera Mayor de Valencia tiene muchísimas, pero solo una. Sonriente, yo creo que la sonrisa es un punto muy importante. La sonrisa transmite mucho, ¿verdad que sí? ¿Qué son las fallas para ti? Las fallas para mí son no solo una semana, es un año de lleno de actos y de ilusiones. Es una fiesta que une a las personas y una fiesta que saca lo mejor de cada uno, yo creo, que emociona, llega a todo el mundo, tanto dentro como fuera de Valencia. Creo que somos un gran referente mundial. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué es tu falla, la falla Salamanca Conde Altea, para ti? Para mí es una segunda familia. La verdad es que siempre me he sentido muy acogida, cómoda, sobre todo, y apoyada por todos ellos. Pues con todo ese bagaje, imagínate que en la Fonteta suena tu nombre. ¿Qué supondría para ti ser de la corte? Para mí sería, aparte de un sueño, una ilusión. Creo que es de las mejores cosas que te puede pasar en esta vida. Dice que el día más importante es el de tu boda, pero yo creo que ese contaría también como uno de los más importantes. Bueno, le mandamos un saludo a Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel, entiéndela, ¿eh? Entiéndela. Muy bien, bueno, pues solamente me queda, pues ahí tiene la cámara, ese minutito para que saludes a quien quieras. Pues quiero saludar a mi familia, en especial a mis hermanas, que son mis fans número uno, a mi madre, que me apoya en todo, y luego a mi falla, que ha tenido ese detalle de confiar en mí como representante. Sí, señor, pues ahí queda el saludo de nuestra amiga Teresa, eso que te he dicho antes, María Teresa, Teresa de la Falla Salamanca con Delta, gracias. Y enhorabuena, felicidades, disfrútalo. Gracias. Amigos, aquí teníamos a Teresa de la Falla Salamanca con Delta.